Héctor Abad Gómez. Fue un padre amoroso, presente, tolerante y permanente. Era un ejemplo de derechos humanos. Jesús María Valle. Fue siempre la voz de los que no tenían voz y como abogado penalista fue un defensor de la libertad. Y decenas de nombres más son los hombres y mujeres que han luchado hasta entregar su vida por la defensa de los derechos humanos en nuestro país. En este programa de La Verdad Sea Dicha, recordaremos los hechos que los convirtieron en víctimas de la intolerancia, pero también nos acercaremos a la historia de sus realizaciones para que su memoria viva. Conoceremos quiénes tienen a su cargo la defensa de los derechos humanos en Colombia y cuál es la otra lucha que están librando los defensores, la preservación de sus propios derechos. Una lucha que se vive con intensidad en Colombia, pero que también comparten muchos países en el resto del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1998 la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Según la Declaración, las personas y entidades dedicadas a esta tarea tienen, entre otros, el derecho a difundir opiniones e información relacionada con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, observar su aplicación, manifestarse pacíficamente y presentar denuncias ante las autoridades competentes. También tienen derecho a ofrecer y prestar asistencia a otras personas para la defensa de sus derechos humanos. Solicitar el apoyo de los organismos internacionales que trabajan en esta área y recibir protección de las autoridades ante cualquier tipo de hostigamiento en el ejercicio de esta actividad. Para mí hay tres grupos que defienden los derechos humanos en Colombia. Uno han sido los grupos sociales, artísticos y políticos como ONGs. El otro ha sido el grupo de mujeres, que me parece muy importante en todo este proceso que vive Colombia hacia entender lo político como parte de nuestra vida cotidiana. Y la gente común y corriente que entiende que los derechos humanos tienen que ver con su bienestar, ellos también los defienden. Los derechos humanos en Colombia los defienden distintas organizaciones de la sociedad civil, ONGs especialmente, pero también organizaciones del orden internacional, la Cruz Roja, las Naciones Unidas y los mismos organismos del Estado. Se supone que las personerías y las procuradurías están hechas para eso. En Colombia legisla en los derechos humanos el Congreso de la República, ejecuta el presidente de la República y hay organizaciones no gubernamentales que trabajamos por ellas. La primera autoridad encargada de la defensa de los derechos humanos en Colombia es la Procuraduría General de la Nación, encargada de vigilar, investigar y sancionar a todos los funcionarios públicos que actúen contra la ley, incluyendo a los grupos de inteligencia, la policía y las fuerzas militares. Cuenta con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, entidad a la que le corresponde específicamente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. A su vez, en cada municipio del país existe un personero,
el cual representa a la comunidad y está encargado de defender sus intereses y derechos. Por parte de la sociedad civil, existen en nuestro país decenas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Están conformadas por abogados, médicos, catedráticos, investigadores sociales, intelectuales, periodistas, líderes sindicales y cívicos, miembros de las iglesias, artistas y otros comprometidos con esta causa. El papel de los organismos internacionales es muy importante en la medida en que pues, han sido legitimados por los estados, por la comunidad internacional, para actuar en materia de violaciones de derechos humanos. Y afortunadamente, en medio de las graves dificultades que tiene Colombia, en este momento tenemos ese acompañamiento de organismos internacionales. Existe la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Es uno de los países, pocos países en el mundo que tiene ese apoyo. Existe el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado siguiendo muy de cerca la crisis colombiana en materia de derechos humanos. Existen los aportes de los relatores de Naciones Unidas que han visitado el país y que van a seguir visitando el país, y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se ocupa del caso de Colombia cada año. Estos esfuerzos son importantes y debemos apoyarnos en ellos. En Colombia, tanto los miembros de las organizaciones de origen ciudadano como los mismos representantes del gobierno que trabajan por la defensa de los derechos humanos han sido objeto de hostigamiento y ataques contra su vida durante décadas. Entre 1983 y 1998, fueron asesinados en nuestro país más de 30 integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y decenas de defensores de otras organizaciones vinculadas con esta actividad. Entre ellos, se recuerdan nombres de personajes que trabajaron por los derechos humanos en el departamento de Antioquia, como Héctor Abad Gómez, Jesús María Valle, Luis Felipe Vélez, Leonardo Betancur, Luis Fernando Vélez, Pedro Luis Valencia, Jesús Puerta y Eduardo Umaña. Algunos otros nombres, más conocidos a nivel nacional por su lucha por un nuevo país y por los derechos humanos, se suman a la lista de víctimas. Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Osa y Manuel Cepeda Vargas, entre muchos más. 1987, en particular, fue bautizado por algunos medios de comunicación del país como el año de la Guerra Sucia, porque dejó un balance de más de 2.500 muertos y 200 desaparecidos, en el cual era evidente que el asesinato se estaba utilizando como arma política. Una de las fechas más sangrientas fue el martes 25 de agosto de 1987. Ese día, en Medellín, Héctor Abad Gómez fue asesinado junto con Leonardo Betancur Taborda, cuando ambos asistían al velorio de Luis Felipe Vélez, baleado unas horas antes. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y quiénes más los acompañaron en la lucha que les costó la vida? Recordemos en una breve secuencia cronológica a algunos de los defensores de derechos humanos que dejaron huella en Antioquia. Luis Felipe Vélez Herrera se vinculó al magisterio desde que inició su actividad profesional en 1973. Muy pronto se integró a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, en donde ocupó varios cargos directivos. A la fecha de su asesinato, el 25 de agosto de 1987, se desempeñaba como presidente de esa entidad y dirigente de la Central Única de Trabajadores, CUT. Héctor Abad Gómez nació en Jericó, Antioquia, en 1921.
Desde su juventud, se dedicó a trabajar por el bienestar de la comunidad, ejerciendo múltiples facetas. Médico, periodista, político, liberal, catedrático y defensor de derechos humanos. Él era capaz de ser valiente con personas que no eran sus familiares. Si él se enteraba de que habían torturado a alguien, o de que habían desaparecido a alguien, o de que habían secuestrado a alguien, era una persona capaz de pasar por encima de su seguridad personal y escribir cartas, artículos, protestar, salir en marchas pacíficas, hacer todo lo que pacíficamente se puede hacer para intentar que esas cosas horrendas que pasaban y que siguen pasando en nuestro país no sigan sucediendo. Héctor Abad Gómez se graduó como médico en la Universidad de Antioquia e hizo un magíster en salud pública en Estados Unidos. Luego sería el fundador, primer director y profesor honorario de la Facultad de Salud Pública de su alma mater. Fue consultor de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud. En el orden regional, fue secretario de salud, tanto departamental como municipal, y gerente del Instituto de Seguros Sociales en Antioquia. Fue representante a la Cámara, diputado en la Asamblea de Antioquia y presidente del Comité Ideológico del Directorio Liberal del Departamento. Al momento de su muerte, era precandidato por ese partido para la primera elección popular a la Alcaldía de Medellín. Él entró en Derechos Humanos porque notaba que la principal causa de muerte en Colombia y en Medellín, por supuesto, eran los asesinatos. Entonces, en parte era una lucha médica, como había sido la lucha del agua. La lucha por defender los derechos de las personas era una lucha médica. Como parte de su legado, se encuentran diversos textos que reflejan su pensamiento. Y yo creo que precisamente por el amor que él sentía por la familia, era capaz de sentir, de ponerse en los pantalones del otro y sentir el dolor de los que le hacían las denuncias. Si una mamá iba con el caso de un hijo desaparecido, él era capaz de pensar en lo que él sentiría si le hubieran desaparecido a su propio hijo. Y entonces era capaz de escribir, de denunciar, de salir en marchas, de ir a pueblos, de intentar ayudarle a esa persona. Su último pronunciamiento público lo realizó a raíz del asesinato de Luis Felipe Vélez. En este, expresaba su indignación por la ola de muertes en Medellín y reclamaba una acción más efectiva de las autoridades. No, ni justicia, ni verdad, ni reparación. Es como lo mínimo que uno pediría, que al menos se sepa la verdad, que al menos los que lo mataron, que más o menos sabemos quiénes son, lo reconozcan, digan por qué siquiera, digan con qué alianzas, digan cómo lo hicieron. Con ese solo reconocimiento nosotros podríamos, no digo perdonar, pero pasar por alto muchas cosas. Ahora están en un proceso de paz con las personas que lo mataron. Porque, es decir, nunca lo reconocieron, pero en el libro de Carlos Castaño, Mi Confesión, él dice que era jefe de operaciones en Medellín con funcionarios estatales y que por la mañana del día que mataron a mi papá, mataron a Luis Felipe Vélez y que ellos lo mataron. Y pocas horas después mataron a mi papá y a Leonardo Betancur en ese mismo sitio. Entonces hay un reconocimiento tácito de que fueron ellos. Pero ese reconocimiento debería ser explícito, no porque mi familia exija una condena terrible, como sería lo normal en un régimen de justicia, de cárcel, sino simplemente para que se sepa cómo se organizaban las cosas en este país y en esta ciudad, y por qué mataban a una persona buena como mi papá, solo para que se sepa y para que las personas normales juzguen. Leonardo Betancur Taborda estudió medicina en la Universidad de Antioquia, destacándose siempre por su participación como líder de los movimientos estudiantiles. Posteriormente se especializó en la Escuela Nacional de Salud Pública,
donde fue alumno de Héctor Abad Gómez y luego se convirtió en catedrático. Fue concejal de Medellín. Ocupó cargos directivos en la Escuela Nacional Sindical y en la Asociación Médica de Antioquia. Participó en el Comité Permanente de Derechos Humanos y en el Comité por la Defensa de los Derechos de los Presos Políticos, hasta que fue asesinado junto con Héctor Abad en agosto de 1987. Luis Fernando Vélez Vélez fue abogado, teólogo y antropólogo. Estuvo vinculado a la Universidad de Antioquia como profesor y en cargos directivos, y participó en otras asociaciones de carácter cultural, académico y social. Días antes de su asesinato, ocurrido el 17 de diciembre de 1987, presidió en el Consejo Municipal la reinstalación del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y se posesionó como su nuevo presidente en reemplazo de Héctor Abad Gómez. Como persona, Jesús siempre fue un amigo que estuvo, digamos, mostrando su humildad, su aspecto sencillo, su forma de ser muy directa, muy franca, y un compañero, una persona que no posó de sapiente, sin embargo siempre estuvo en todas las causas tratando de ayudar y de acercar el derecho al mayor número de personas. Nacido en el municipio antioqueño de Ituango, Jesús María Valle se desempeñó como abogado penalista, docente, político y líder cívico. Fue un defensor de todas las garantías, fue un garantista, pero además también de las personas que estaban privadas de la libertad, fue un defensor de las condiciones dignas, tanto en la cárcel de Bellavista como en la cárcel del Buen Pastor. Con él se conformaron los primeros comités de derechos humanos penitenciarios, al lado de otros abogados como Hernando Londoño de Río, Jesús María, el doctor J. Guillermo Escobar. Fue profesor universitario, presidente del Colegio de Abogados de Antioquia, asesor local del Partido Conservador y diputado en la Asamblea Departamental. También conformó la primera Liga de Usuarios de Servicios Públicos. Durante 1996 y 1997, Jesús María Valle denunció activamente violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares con colaboración y conocimiento de miembros del Ejército Nacional en el municipio de Ituango, Antioquia. Había denunciado además el asesinato de dirigentes populares y la existencia de un terrorismo de Estado. Sus denuncias fueron recibidas directamente por el entonces comandante de la Cuarta Brigada, general Alfonso Manosalva Flores, y el gobernador de Antioquia, quien en esa época era Álvaro Uribe Vélez. El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle Jaramillo fue muerto a tiros en su oficina de Medellín. Al momento de su deceso, era el cuarto presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia que moría asesinado. El caso del asesinato de Jesús María Valle fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el año 2004, la investigación se encontraba abierta y pendiente de resolución. En cuanto a verdad, justicia y reparación, se encuentra prácticamente muertos. La investigación no arrojó los resultados que esperábamos. Si no hay verdad, no hay justicia, y de no haber justicia, no hay reparación. Eso es cierto, quedarse en un punto muerto, y lo muestra prácticamente toda la experiencia que se ha tenido en otros niveles, donde en casos como los de Argentina, Chile, Salvador, Guatemala, Yugoslavia, realmente la verdad no se conoce. En igual medida se encuentra Colombia con la situación del caso de Jesús María.
Everardo de Jesús Puerta era miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Fue asesinado el 31 de enero de 1999 junto con otro activista de la misma organización, Julio Ernesto González, cuando viajaban de Medellín a Bogotá para participar en un seminario sobre derechos humanos. Pues en el caso de Chucho, como lo llamábamos cariñosamente, lo que hay es una absoluta impunidad. Inicialmente se presenta el homicidio como producto de un asalto en carretera y a pesar de que se han entregado detalles muy importantes que permiten asegurar una cosa diferente, la Fiscalía se ha negado a reconocer esta realidad y el proceso todavía permanece en diligencias previas, no hay ningún avance en la investigación. Jesús Ramiro Zapata Hoyos se desempeñaba como docente y miembro del Comité de Derechos Humanos de Segovia. También hacía parte de la Organización de Derechos Humanos Colectivo Semillas de Libertad. Realizó gestiones para impulsar la investigación por las matanzas ocurridas en Segovia entre 1988 y 1996, presuntamente ejecutadas por paramilitares en colaboración con fuerzas de seguridad del Estado. El 3 de mayo del año 2000 fue asesinado en Segovia.